Con el fin de unir esfuerzos para lograr un San Gil limpio y libre de enfermedades, el Hospital Regional de San Gil realizó una alianza con Acuasan, la Secretaría de Salud, la Policía Nacional y demás instituciones para llevar a cabo este jueves 20 de diciembre una recolección de objetos inservibles en 7 barrios de San Gil. Se va a llevar a cabo la recolección de inservibles en 7 barrios de San Gil, que son El Bosque, El Vergel, Ciudad Blanca, Torres del Castillo, Ciudad de la José Antonio Galán. Vamos a recoger todos los inservibles en ese barrio. Ya hemos hecho la invitación, hemos extendido la invitación a los presidentes de las juntas de acción comunal de esos barrios para que se congreguen en un sitio y podamos recoger los inservibles. En la campaña se recogerán elementos como llantas, recipientes, juguetes dañados, botellas, cajas, latas, floreros, electrodomésticos y demás elementos que son propicios para la proliferación de mosquito transmisor del dengue. Con la campaña vamos a recoger todos estos inservibles, pero pues sí, la recomendación es que todos en sus casas traten de sacar todos esa basura, porque pues en realidad no nos está sirviendo de nada en nuestras casas, y pues que la saquemos para que sean botadas en un basurero donde ya se le hace la clasificación de estos residuos. La campaña inicia este jueves 20 de diciembre a las 7 de la mañana, partiendo desde el Hospital de San Gil. Iniciaremos por la Ciudad de la José Antonio Galán, Torres del Castillo, luego pasamos a El Bosque, La Victoria, Rojas Pinilla, y luego terminaremos en Ciudad Blanca.